Fernández, yo soy el dueño actual del Castillo de Dionisio, conocido mundialmente como Castillo de Dionisio, en la localidad de Santa Veracruz, en el departamento Castro Barro, de la provincia de La Rioja. Bien. Bienvenidos. ¿Qué necesitamos saber? Mi nombre es Natalia Molina y bueno, queríamos que nos cuente un poquito acerca de su historia, cómo llegó Dionisio acá, cómo hizo todo esto, organizó. En líneas generales, esto es una parte de la mística que guarda el lugar, precisamente que está hecho por una sola persona, todo completamente a mano, que se llamó Dionisio Alberto Aizcorbe, por eso lleva el nombre que lleva, la gente lo bautiza así en realidad. ¿Por qué Dionisio por el autor y Castillo? Porque no entendía bien qué era todo esto 45 años atrás. Dionisio llega acá a mitad del año 73, a sus 53 años, y a esa edad, en la mitad de la nada, consideren que ahora somos 100 vecinos en el pueblo, 45 años atrás prácticamente no existía, había dos o tres familias nativas nada más allá, él no había ruta nacional 75, no era todo huella, él encuentra su lugar en el mundo acá en Santa Veracruz, y acá comenzó a hacer lo que fue su casa, que la gente con el tiempo le llamó Castillo. En realidad está dentro de las 10 casas más extravagantes del mundo. Es la única casa con este tipo de arquitectura, vernáculo, gaudiana, fuera de Barcelona, que no sigue ningún lineamiento recto, lineal, como todas las casas, sino que todo completamente irregular, no tiene columnas, nada. Es simplemente piedra por piedra colocada por Dionisio en este caso. Él, si bien fue un santafesino de origen, acá llega procedente de Tinogasta, de Catamarca, a los 53 años. A esa edad comenzó toda esta obra que hoy la gente
o se expone al público, digamos. Él no lo hace con fines turísticos. Él lo que viene a reflejar en arte es toda una filosofía de pensamiento que él pregonaba en palabras, que es lo que hoy, 4, 5, 6 años, se conoce como filosofía cósmica, todo lo que es la parte espiritual, espírita, básicamente, de Dionisio, dentro de lo, o sea, no lo hace desde un punto de vista religioso. Si bien son figuras hinduistas, budistas, egipcias, católicas, él hace toda una mezcla de culturas, en realidad lo hace desde un punto de vista filosófico, no religioso. Hay que mirar la obra con apertura mental, como dicen que la mente es como el paracaídas, si no se abre, no sirve para nada. Bueno, así lo hace Dionisio. Lo que pasa es que hablar de filosofía cósmica, 40, 45, 30 años atrás, y acá japonés completo, como le digo siempre al turista, no viene que lo entendiera. Y la mayoría de la gente, en su ignorancia, venía a burlarse, venía a ver el loco del castillo. Y el loco, que de loco no tenía nada, obviamente que la primera pregunta burlona o estúpida que le hacían, te echaba patadas, como si yo fuera a la casa de usted a burlarme de usted o de sus cosas. Bueno, de loco no tiene nada, una persona con un desarrollo intelectual avanzado 40 años, simplemente que estos temas en Argentina están en auge hace 4 o 5 años, toda la parte energética, todo lo que es la ley del karma, todo lo que es la ley de atracción, de causa y efecto, todo lo que damos al cosmos, al universo, el universo te lo devuelve, ya sea en acciones o en pensamientos, todo ese tipo de cosas que hablarlas en esa época con el lugareño o poca gente que venía a visitarlo en los comienzos, era difícil, ¿no? Obviamente era difícil que lo entendiera. Había, son esas personas mayormente para escucharlas, realmente para sentarte y escucharlo, que tenía una elevación espiritual muy grande, una, como te decía recién, una capacidad intelectual avanzadísima, y del resto lo hizo la ignorancia, lamentablemente, ¿no? De la gente. Eso es un poco. ¿Y todo esto él lo organizó con sus propias manos o usó algún tipo de material? O sea, esto es piedra y cemento. La base de todo esto es piedra y cemento. Todo lo que ven ahora parquizado, obviamente, lo mío sí es el turismo. Yo soy guía de turismo acá en la provincia, guía de montaña. Hacemos trekking, caminata a los cerros y demás. Una serie de actividades de turismo activo que se llama. Y por otro lado, se preserva una obra que, fuera de la vanidad que hoy sea en mi casa, es única en el mundo y por lo menos me parecía injusto que se perdiera. Lo que pasa es que había que sostenerla de alguna manera y, ¿cómo es? Y bueno, obviamente se le dio el tinte turístico para poderla sostener, ¿no? La gente lo visita y lo que se cuenta en realidad es la verdadera historia del inicio, porque vas a encontrar que pocos saben que era argentino, pocos saben que era santafesino, todo el mundo dice que era alemán, francés, holandés, yugoslavo, pues en realidad no lo conocían, o hablan que vino de la guerra, cualquier cosa, no coinciden ni los tiempos siquiera, pero bueno, mucha ignorancia con respecto al lugar, y de hecho, el valor que tiene, bueno, desde mi punto de vista, es desde el arte y la cultura, no es desde lo turístico. Exacto. Yo le di el tinte turístico porque es mi actividad, lo que yo sé hacer.